ahorita no se encuentra acá, me trajo, porque yo había pertenecido a otro voluntariado anteriormente. Vine porque pensaba que iba a ser una obra clown. La cosa es que yo tenía pensado venir y ya viendo qué podíamos hacer, conversando con las chicas, con mis amigas que me habían dicho, inclusive venir vestido, porque lo habíamos comentado que iba a venir vestido de clown, inclusive Lucina iba a entrar así de clown, pensando que todos iban a estar así de clown. Pero al final no resultó eso, porque como veíamos la carita con la nariz, pensábamos que era eso también. Entonces vinimos, ya que empezó a hablar del proyecto, me enamoré del proyecto, me gustó mucho porque me gusta hacer mucha ayuda social. Y también tengo la fe de todos mis compañeros que podemos hacer un mundo más feliz con un poco de amor, ¿no? Eso es todo. Bueno, igual que tú, me enteré por medio de las redes sociales. Entonces, yo creo que para ser un voluntariado tiene que tener las ganas de ayudar, de creer que uno con una semillita puede hacer algo nuevo y algo muy, muy feliz, en este caso la alegría. Me enteré por un amigo que me linkeó la página de imagina.p y vi todo el proyecto y me pareció súper chévere lo que hacía. Y vine, llamé por teléfono, me contestaste, me dijiste, ven, eres bienvenida. Y acá estoy. ¡Bravo! Nosotros hacemos nuestra parte humana. Nosotros hacemos nuestra parte de acción como seres humanos, pero Dios pone el resto. No olvidemos que Dios es nuestro mejor socio y Él va delante de este proyecto. Sin Dios no podemos nada. No solo nuestra fuerza, sino que Dios es también nuestra fuerza. Entonces, no olvidar eso, que Dios es nuestro mejor socio y que si tú le pides a tu mejor socio que vaya contigo a vender tu tarjeta, seguro que lo vas a lograr. Porque Él va a ver tu esfuerzo y Él va a permitir que Él ponga el resto. ¿Estamos? Aquí, como yo vivo en un condominio donde hay 160 familias, ¿okay? He preparado una carta que se llama Carta para los Vecinos. ¿Okay? Voy a repartirle un número de cartas a cada uno y vamos a dividirnos por bloques. ¿Sí? ¡Un hospital con corazón para hacer un mundo más feliz! ¡Listo, ya, vamos! ¿Ya? No se olviden que es muy importante, no se olviden que es muy importante la sonrisa y el reír porque es parte de nuestra terapia. ¡Así que congelar! Ok, buena suerte. Que todo les vaya bien. Si les falta hojas o algo, me gustan. Estoy acá afuera. Como verán, todos los voluntarios se han ido a cumplir su misión porque la misión del voluntariado es decir y hacer, o sea, ser coherente entre la palabra y la acción. Así que ahí están. Bueno, en Facebook del hospital. Gracias, chica mamá, gracias. Solidaria y para eso estamos recolectando objetos nuevos o seminuevos que tenga, que a lo mejor usted no use, para colocarlos en esta tómbola, ¿no? Y con eso conseguimos fondos para hacer unas cajitas de la alegría para los niños en albergues y también en estas ocasiones. Objetos o víveres no perecibles. Okay, muchas gracias. ¡Oh, muchísimas claro, gracias! ¡Claro, que sí! ¡Todo! No, gracias. Suerte. Gracias. Gracias, también. Muchas gracias. Creer que la labor es fácil, pero la verdad que no es nada fácil, porque tocar corazones es una misión muy difícil, porque en el mundo de hoy, en que la gente es desconfiada, tiene miedo, hay frustración, hay egoísmo. Nadie quiere dar nada si es que no ve para creer. Y como la misión del Hospital Alegría no tiene todavía un lugar específico, sino que somos voluntarios itinerantes, como han visto, pues le cuesta mucho más a la gente creer. Pero lo que queremos hacer es eso, generar una confianza en las personas. ¿Cómo? Brindando alegría, brindando amor, brindando
bienestar a la gente desde que tocamos sus puertas. ¿Cómo? Dándole una gran sonrisa. Incluso a la gente le cuesta sonreír. ¿Cómo se abre? Sí, ¿cómo se abre? ¡Oh, my God! ¡Qué lindo! Wow. ¡Ay! ¿Te vas a desprender de esta tan lindo? No me sirve, ¿sabes? Aquí en el mundo. Bueno, qué lindo. Pues fíjate una cosa. Solamente lo tengo años guardado. ¿Ah, sí? Es un tesoro. ¿Por qué no darlo cuando tiene un buen propósito? Claro que sí. Más vale para el reino de Dios, para las obras de Dios, que para lo que yo me lo vaya a poner. ¡Qué bueno! Además, porque vamos a hacer con esto muchas caritas felices, que es así lo más lindo. Es, así es. Así que muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo también me sumo a ese beso y ese... Y que ella la encontramos por el camino, uh-huh, ahora, y estaba muy triste, ¿sabes? Porque tenía presión alta. Y le hemos hecho reír, le hemos hecho cambiar de estado de ánimo, tanto que ha venido a dejarnos un donativo, y eso es muy importante, lo que podemos hacer contagiando nuestra energía de felicidad. Entonces sí podemos llegar a ser un mundo más feliz. No hay mejor forma de unificar que el ágape, y el ágape es el compartir, es el dar, es el ser generoso con el otro, y eso es lo que hacemos entre nosotros mismos, porque no podríamos ser generosos con los demás si no empezamos por casa. Y siempre decimos que el voluntariado del Hospital de la Iglesia es una gran familia. Entonces las familias comparten y eso es lo que hacemos. Compartimos. Está bueno, ¿no? ¿Eso acá? Los invito a todos para que puedan participar del proyecto, porque es un proyecto genial que los va a llenar de energía, los va a llenar de emoción, va a hacer que cada uno reconozca su lado humano. Entonces eso es lo que más va a rescatar cada uno. Bueno, pueden descubrir otras cosas más, habilidades que ustedes tengan las aportan, porque todo vale acá. Entonces los espero, porque el Hospital de Alegría necesita muchas manos y es un hospital genial, y cuando sea este lo hace de la alegría, también tienen que estar ustedes. Entonces, por favor, apóyennos. Bueno, que si vengan, que nos apoyen, que nos escriban el correo, que quizás suben otro último, lo vas a poder tener, hospitalalegria@gmail.com, o entrar al Facebook, al Facebook Hospital de la Alegría, porque es una labor bien bonita, la cual te llena como persona, porque si tú das alegría a los demás, también vas a recibir el saludo recíproco. Siempre es así. O sea, si yo doy alegría, por ejemplo, o bromeamos o algo, va a ser recíproco, porque al fin y al cabo, o sea, yo me voy a mantener bien de salud y yo también, porque como bien he dicho ya aquí, la alegría aumenta el sistema inmunológico. Yo, sinceramente, al año me enfermo una vez y dos días de gripe y punto, nada más. Y siempre cuando así, siempre cuando me recuerdo de cosas y me paro en la calle y muero en Quito Río, siempre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Donhoff y soy directora del Hospital Alegría. Y tú que estás en tu casa, quiero invitarte a sumarte a esta gran obra de amor, para poder ser parte del voluntariado. Es una experiencia única, una experiencia divertida, una experiencia que te llena de amor y que además te hace ser generoso y hace que tú involucres a otros seres humanos para hacer una gran cadena de favores y lograr ese gran sueño que es construir el primer hospital de medicina alternativa y lúdica. Y tú puedes ser parte de eso. Súmate con nosotros, somos un pequeño grupo, pero contigo podemos ser más. Un hospital con corazón para hacer un mundo más feliz. Ayúdanos a hacer feliz al mundo y a cambiar la realidad de hoy. Gracias. Un besito.